Iniciaremos esta tarde musical con la participación de la Orquesta Estudiantil Municipal de San Antonio. La orquesta fue creada el año 2005 bajo el alero del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, con el objetivo de permitir la promoción del desarrollo de la música clásica de los jóvenes en todos los sectores de la provincia. Está integrada por 50 alumnos entre 9 y 18 años de edad de diferentes establecimientos educacionales de la comuna. Se ha presentado en numerosos conciertos de Navidad, en iglesias, giras itinerantes por barrios de la comuna, sectores poblacionales e incluso algunos puntos rurales. Asimismo, ha actuado en comunas vecinas como El Tabo y diversos actos oficiales de la alcaldía. Como respaldo y apoyo a la orquesta, este año se formó una entidad denominada Amigos de la Música, formada por madres, padres, apoderados de los propios jóvenes que integran el cuerpo musical. Antes de escuchar a la orquesta, invitamos a uno de los integrantes, el chelista y guitarrista Jesús Rodríguez, de 15 años, quien se dirigirá a ustedes. Distinguidas autoridades, señores organizadores, padres y apoderados, niños, niñas, jóvenes y público asistente, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar decirle que mis palabras representan el sentir de cada uno de los integrantes de nuestra orquesta, desde su director, don Pablo Yáñez Olea, los profesores especialistas en las áreas de cuerdas y percusión, los padres y apoderados y familias que hoy nos acompañan, hasta los más pequeñitos que son parte del semillero musical de nuestra agrupación. Cuando recibimos la noticia de haber sido seleccionados para tocar sobre el escenario del Teatro Municipal, sentimos una gran alegría y orgullo enorme por nuestro gran logro. Fueron largas horas de ensayo y a medida que los días se acercaban, nuestra emoción crecía aún más, especialmente por todo lo que esto generó en nuestra provincia. Este es un gran orgullo para todo San Antonio, pues es primera vez que un grupo musical se presenta en el escenario más importante de Chile. Queremos agradecer la presencia de nuestra ministra de Cultura, que aceptó cordialmente la invitación de nuestra orquesta en su visita a San Antonio, y al señor alcalde Omar Vera Castro, que nos ha apoyado desde que iniciamos este proyecto. Dios nos acompaña siempre en el quehacer musical que realizamos cotidianamente, y este tributo de agradecimiento lo dedicamos a él y a todos ustedes. Nos referimos a todas las personas que creen en los niños y jóvenes de nuestro país, a quienes nos alientan día a día para hacer lo que queremos, a quienes nos acompañan en todas nuestras actividades incondicionalmente, a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles por permitirnos estar hoy aquí, pero especialmente le agradecemos a nuestras queridas familias por su amor y entrega, por acompañarnos hoy en este gran sueño. Hemos llegado a este lugar gracias a ustedes y estamos felices de encontrarnos aquí, junto a tantos niños chilenos que sienten lo mismo que nosotros. Gracias por lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Dejamos con ustedes a la Orquesta Estudiantil Municipal de San Antonio, que interpretará Tip Trap de Cascanueces de Tchaikovsky, La Tempestad de Robert Smith, El Mercado de Testacho de Inti Illimani, Polka, Truenos y Relámpagos de Johann Strauss, y terminarán su presentación con la Marcha Radetzky. Dirige Pablo Yáñez.
Despedimos a la Orquesta Estudiantil Municipal de San Antonio y a su director, Pablo Yáñez. Muy buenas noches. En representación de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal de Temuco, queremos decirle que nos sentimos muy contentos de estar en el escenario más importante de este país. Es un privilegio para nosotros, como orquesta de región, mostrarles las obras que hemos preparado durante este año. Esperamos que la disfruten y les guste. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, nosotros somos la Orquesta Juvenil de Rancagua. Estamos muy felices de estar acá y bueno, nos hemos preparado harto, así que esperamos que disfruten de nuestro concierto porque es súper importante para nosotros el poder estar acá. Gracias.
Buenas noches. Somos un grupo de alumnos músicos del norte grande de nuestro país. Jóvenes que sienten la válida emoción y satisfacción de tocar en el centro cultural más importante de Chile. Soy el músico que lleva más tiempo en esta orquesta y por ello me eligieron para retratar tantas emociones. Infinidad de ensayos, esfuerzos personales y grupales, ayuda y compañerismo, con el objetivo de representar de la mejor manera nuestro querido Liceo Experimental Artístico. Que no concluya nunca estas ganas por difundir el arte, ya que a través de él hemos logrado construir lazos más fuertes, amistades más sinceras, unión de equipo y un sentido humanista que nos guiará la vida. Por último, quiero dar las gracias a nuestro director Sergio Valencia, quien se ha esforzado de gran manera para que cada día esta orquesta vaya mejorando y hacer de este un mejor conjunto. Espero que este sea el mejor concierto para nosotros en el año y espero que les agrade mucho. Muchas gracias.
público. Es un agrado para nosotros estar aquí, que con mucho esfuerzo hemos conseguido ser lo que somos, una orquesta linda y con mucha pasión por la música. Para mí es un agrado también ser parte de esta orquesta, que me ha enseñado muchas cosas, las cuales sé que me servirán en el gran futuro que me ha de porvenir. Gracias.
Y con la participación de la Sinfónica Estudiantil de la Región Metropolitana, bajo la dirección de Felipe Hidalgo, damos por finalizado el 7º Festival de Orquestas Juveniles e Infantiles. Muy buenas noches.